Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este flash informativo de Canal COP. 20 horas en punto en la República Argentina para un día frío de otoño que ya claramente después de este fin de semana se ha instalado en nuestra región. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Nicolás Luque, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos, Nati, y para todos los televidentes de Canal COP. Bueno, una jornada con mucho trabajo. Ha llegado el primer frío del año, ¿no? 15 grados a esta hora la temperatura. Claro. Con eso le digo todo, ¿eh? Sí, es así. Hay que cuidarse la garganta. Hay que cuidarse sobre todo las temperaturas. El pronóstico en realidad advierte que vamos a tener buen clima, pero ya propio del otoño, con las mañanas frías, los mediodías agradables y posiblemente las tardes un poco calurosas. Como para salir con el abrigo en puesto, sabiendo que se va a regresar con el abrigo en mano. Decíamos, un minuto ha pasado de las 20 horas en el país. Estamos en vivo y en directo a través de la señal de Canal COP para la televisión digital. Recuerde vernos en internet en www.lateledelacope.com.ar o nos pueden encontrar a través de las redes sociales, ¿no? También nos buscan en Facebook, aparecemos como Canal COP, así vamos cargando, bueno, noticias, actualizaciones de todo lo que ocurre durante todo el día y también pueden ver las promociones, los adelantos de todos los programas del canal. Anticipos que vamos a tener, por supuesto, hoy también. Recuerden nuestra línea de WhatsApp, nos pueden encontrar en el 3525-45-57-64. ¿Le parece que vayamos con los títulos? Dale. Adelante. Repasamos los títulos destacados de la jornada. La cooperativa lanza tecnología G-Pond. Se trata de una red óptica con capacidad de gigabyte para brindar una mejor prestación en el servicio telefónico. Examinaron los exámenes laborales de HIV. Eliminaron, perdón, los exámenes laborales de HIV. Es una iniciativa muy importante del Ministerio de Trabajo de la Nación. Respuesta a reclamos por facturación eléctrica. Vecinos de Barrio Sierras y Parques se quejaron ante la Cooperativa de Servicios Públicos, por lo que interpretaban se trataba de un exceso en el cobro de las facturas. Desde la cooperativa se convocó a ERSEP, que constató que los prestadores están todos en orden. Hoy se presentó la lista del Frente de Izquierda. Empezó el fútbol de la Liga Regional. Colón, Alianza goleó y Falucho ganó de visitante. Sportivo Tirolesa venció 5-0 a Jockey en General Paz. Muy bien, bueno, permítame una rectificación sobre el título de lo que significó el reclamo de algunos vecinos de Sierras y Parques esta mañana. El CEP constató que los medidores están en perfecto estado y se atendió caso por caso. Ya vamos a ir con ese título. Pero nos quedamos sin dudas con la información de la cooperativa, porque el jueves pasado hubo una reunión informativa con toda la gente que conforma este grupo de personas que hacen a esta institución. Se han presentado balances en cuanto a las obras realizadas, a cómo se viene trabajando después de la tormenta de estos últimos dos meses y medio. Y se ha hecho un anuncio muy importante que tiene que ver con una fuerte inversión en tecnología para la prestación del servicio de telefonía. El presidente de la institución, el ingeniero Omar Fantini, nos habló sobre la incorporación del G-Pond para nuestra zona. Nosotros cada 3-4 meses hacemos este tipo de reuniones para que el cuerpo de delegado esté informado de lo que hace la cooperativa, cuáles son nuestros proyectos y, bueno, para eso que nos vayan acompañando en el quehacer diario también. ¿Cuáles son las novedades? Bueno, la novedad es que seguimos trabajando a full con todo lo que teníamos planificado. Como novedad, lo más nuevo que tenemos es que empezamos con la obra del tendido de fibra óptica con el sistema G-Pond, y eso va a traer aparejado un mejoramiento sustancial en el servicio de telefonía, internet y el servicio de televisión digital. ¿Esto qué representa para el vecino que por ahí está interesado en tener el servicio? Sí, lógico. Nosotros
Hay algunos lugares de Jesús María que hemos detectado de que nuestros cables de cobre no estarían a la altura de las exigencias que demanda el servicio. Por lo tanto, hay que cambiar ese cable y en vez de poner una tecnología vieja, estamos con la tecnología de punta, que es el sistema G-PON. Aprovecho y le consulto, ¿no?, que le tengo aquí al lado. Han pasado más de 2 meses del temporal de febrero y marzo. ¿Cómo se encuentra la cooperativa hoy tras haber restablecido lo grueso, ¿no?, de la situación regional? Bueno, una de las cosas que vamos a informar esta noche es precisamente todo lo que tuvimos que hacer, todo lo que pasamos. Estamos bien, estamos ya. Creo que deben quedar 500 metros de línea que no suministra energía a nadie, digamos. Pero hay 500 metros que no están conectados aún en la zona rural. Pero es prácticamente lo único que nos queda pendiente de solucionar de todo aquello. Por cierto que en su momento a lo mejor se buscó una solución rápida para restablecer el servicio y ahora vendrá la reposición de postes de madera por cemento y tratar de mejorar lo que ya estaba funcionando. Interesante iniciativa de la Cooperativa de Servicios Públicos que vamos a ir, bueno, siguiendo paso a paso a través de Canal COP. Pero cambiamos de tema porque el Ministerio de Trabajo de la Nación dispuso que se eliminen los exámenes de HIV de, bueno, los accesos laborales o de los análisis prelaborales. Hablamos con el titular de la agrupación ACES, que viene trabajando hace muchísimo tiempo para concientizar sobre el HIV, y están de acuerdo justamente en que se elimine esto porque lo consideran discriminatorio. Sí, en realidad tengo entendido que si bien el proyecto de ley fue aprobado, todavía no está reglamentado, entonces quedan algunas instancias. De cualquier manera, nosotros desde ACES y como miembros de organizaciones que trabajamos en la prevención del VIH, venimos sosteniendo desde hace muchísimo tiempo que esto es una violación a los derechos humanos, porque el test del VIH es el único análisis que requiere del consentimiento previo para ser realizado. Muchas veces este test es realizado en los preocupacionales sin que siquiera el paciente o el futuro empleado conozca de esa situación. Y sin lugar a dudas es una práctica con un tinte absolutamente discriminativo. Nosotros creemos que, además de una violación a los derechos humanos, es una especie de boomerang social. ¿Por qué decimos esto? Porque indudablemente que una persona a la que el resultado le dio positivo seguramente no va a conseguir el trabajo. Se encontrarán algunas excusas, no se le va a decir que esta persona dio positivo porque el test fue hecho sin el consentimiento de esta persona, en la mayoría de los casos, digamos. Pero además de esto, deberíamos pensarlo también desde lo social y desde lo solidario, pero además desde la conveniencia. Mira qué palabra horrible que estoy usando. Las personas que son discriminadas del mercado laboral y son expulsadas del mercado laboral van a terminar o viviendo de la beneficencia o viviendo del delito. ¿Quiénes van a terminar pagando los platos rotos de esas personas que viven del delito? Aquellos mismos que fueron quienes los expulsaron seguramente del mercado laboral. Entonces, hay una iniciativa que acá ha sido planteada por la Fundación Huésped y de la que ACES participa también, y se llama Empresas Comprometidas. Está absolutamente demostrado que las personas que viven con VIH no constituyen ningún tipo de riesgo para las personas que trabajan con ellos. Eso te iba a preguntar, ¿no? Digo, porque por ahí el argumento del otro lado puede ser ese: es riesgoso que una persona pueda sufrir, por ejemplo, un accidente y que se produzca un contagio. El mecanismo de transmisión por excelencia son las relaciones sexuales. No existe ninguna posibilidad que una persona que ha sufrido un accidente y que sangre de esa persona quedó, no sé, arriba de una máquina, en una mesada, esa sangre pueda ingresar en el organismo de otro para infectarlo. Ahora, si dentro de la empresa tengo gente que tiene relaciones sexuales, más que expulsarlo, estaría bueno repartirle preservativo para que si las tienen, se cuiden. Bueno, polémico el tema, ¿no? En principio, porque
Bueno, el tema ya estalló en los medios de comunicación a nivel nacional, ¿no? Que daban cuenta de esta realidad y hay mucha gente que dice, bueno, pero uno como empresario o como jefe tiene también o entiende que tiene o tenía ahora el derecho a saber si el personal que está empleando o tiene alguna enfermedad de crónica y de transmisión, no con los fines de estigmatizar a esa persona, sino por una cuestión de precaución también. Digo. Lo que sucede es que en realidad... La polémica, ¿no? Claro, en realidad pasaba eso hacia adentro de cualquier empresa, una claro. persona con HIV o con SIDA es discriminada. Sí. Hay un caso que contó el doctor justamente allí en la nota, sí. de Tarjeta Naranja, ¿no? Que detectó a uno de sus empleados con HIV y lejos de expulsarlo de la empresa, comenzaron a realizar charlas de concientización claro. para el resto de los empleados, claro. para que lo incluyeran. Cosa que me parece excelente. Ocurre que si seguíamos con esa lógica, se tendrían que hacer exámenes de todo, a sí, todos sí. y todo el tiempo, sí, sí, ¿no? Sí. Inviable. Bueno, ya está, es un derecho adquirido para la población y es una medida que alcanza al país entero. 11 minutos de las 20 horas, ¿nos vamos a una pausa? Dale. Ya regresamos. La maternidad es un desafío para cualquier mujer. Todas la vivimos de diferentes maneras y sin embargo a todas nos pasan las mismas cosas. Disfruta el doble con Lomitos 2x1. Abrimos un nuevo local para estar más cerca y llegar más rápido. Si sos del sector oeste de la ciudad, del lado del centro, llamanos al 60-76-46 o vení a nuestro local de Castro Peña 370. Si vivís al este de la Ruta 9, del lado del barrio La Florida, ahora estamos en Chubut, esquina Jujuy. Teléfono 60-80-80. Lomitos 2x1. Seguimos copando Jesús María. Imagina tu próximo viaje. Losada Soberán Viajes lo hace realidad. Los mejores precios en hotelería, aéreos, cruceros y con la mejor financiación. Atención especializada a empresas, quinceañeras, luna de miel o simplemente para armarte el viaje a tu medida. Queremos llevarte a conocer el mundo. Losada Soberán Viajes, en Jesús María, Colón 219. Teléfono 400-420. Mail jesusmaria@losadaviajes.com. Un mundo cercano. En el país iniciamos otro bloque más informativo y en esta oportunidad hablamos sobre los reclamos que han tenido vecinos de barrios Sierras y Parques para con la cooperativa en relación a facturas que les habían llegado con montos inusuales a su entender, ¿no? Eso es al menos lo que, bueno, pasaron a reclamar por la oficina de reclamos. Previamente, antes de eso, el gerente de la cooperativa de servicios públicos hizo y convocó una conferencia de prensa para mostrar, bueno, algunos de los exámenes a distintos medidores que se hicieron justamente en el barrio como una cuestión rutinaria. Por parte de ERCEP, entidad encargada de realizar esta inspección, convocada también por la cooperativa para chequear cuál era la situación. Se ha estudiado a priori 5 de los reclamos que entendían eran como los que más llamaban la atención de los vecinos y ERCEP confirmó que finalmente los medidores están funcionando bien. De hecho, esta inspección sirvió para identificar algunas conexiones que estaban realizadas como domiciliarias, pero que en realidad eran comerciales. ERCEP va a seguir trabajando, inspeccionando durante toda la semana. Esta mañana en conferencia hablamos con el gerente de la institución, con el contador Javier Fores, y quien nos explicaba lo ocurrido.
Bueno, el día jueves estuvo personal del ERCEP, inspectores del ERCEP, junto con personal de la cooperativa, relevando 5 casos de estos reclamos en Sierra y Parques. En esos 5 casos se hizo un contraste del medidor y una verificación técnica del funcionamiento del mismo, arrojando en los 5 casos que el resultado del funcionamiento del medidor era correcto. Además, se contactó el tipo de consumo que había en el lugar y en 4 casos de ellos son consumos comerciales, con lo cual se le va a hacer el cambio de la categoría. Digo, ¿hay más reclamos? Sí, hay más reclamos en el barrio Sierra y Parque, y como en otros lugares, digamos, pero no tiene nada de distinto, salvo la difusión mediática que ha tenido, a lo que siempre pasa todos los bimestres, y sobre todo cuando llegan las facturas de noviembre, diciembre y de enero, febrero, y cuando llegan las de julio, agosto y las de mayo, junio, que viene el asociado que cree que se le ha facturado de más, viene y hace reclamo en el mostrador de reclamo que tiene implementado la cooperativa desde siempre, y desde siempre viene funcionando este sistema de reclamo así, con lo cual esto que está pasando no es nada nuevo ni nada distinto a lo que siempre pasa cuando llegan las facturas de estos periodos. ¿Cómo es el sistema de medición de consumo? El sistema de medición, tanto del agua potable como de la energía eléctrica, se compara el estado que arrojaba el medidor en el periodo anterior con el estado que arroja en la medición actual, y por diferencia se saca o la cantidad de kilos consumido o la cantidad de metros cúbicos consumido. Eso se multiplica por el cuadro tarifario que hay homologado y en función de ello resulta la factura de cada uno de los servicios. ¿Cuántos reclamos tuvieron en total? En total hubo aproximadamente 100 reclamos de un total de 23.000 conexiones de energía eléctrica. ¿De la 100 de Sierra y Parque o no? No, de Sierra y Parque eran 23 de Sierra y Parque. ¿Estos 5 dónde corresponden? A Sierra y Parque, no sé en qué parte de Sierra y Parque, pero son de Sierra y Parque. Que es donde se focalizó la función del ente regulador, y es donde va a seguir trabajando el ente regulador para darle tranquilidad tanto al usuario como nosotros como distribuidora de que la lectura estuvo bien tomada. ¿Es habitual que los vecinos les cobre, digamos, por tener una conexión domiciliaria, pero que en realidad tienen comercio? No debiera ser lo habitual ni lo normal. Bueno, puede pasar que en alguna situación esto esté ocurriendo, pero no es ni lo habitual. ¿Tenían heladera, freezer? Según me dicen los chicos que han estado, sí tenían heladeras y freezer destinado a la actividad comercial. ¿Por qué se han hecho solamente 5? Porque dio el tiempo material para hacer 5 inspecciones. Cada inspección debe llevar más o menos media hora para hacerlo. Fue una cuestión de tiempo. ¿Van a continuar entonces? Sí, sí. Vamos a continuar, como siempre se ha hecho, a través de gente nuestra o a través del ente regulador, si este lo dispone conveniente. Más allá del consumo, ¿hay algún otro tipo de explicación para, digamos, semejante diferencia en las facturas? No en todos los casos fue semejante diferencia. Y la otra explicación es que se aplicó el primer tramo del aumento tarifario, que consistió en un 15%, que fue el aumento que homologó el ente regulador en diciembre del año pasado para todas las distribuidoras de la provincia de Córdoba. En el caso, por ejemplo, de 400 pesos a 2.000 pesos más, ¿y diferencias más altas todavía? En ese rango de diferencia no hay ninguna. No hay ninguna factura que de 300 pesos haya pasado a 6.000 pesos. No hay ningún tipo de diferencia, y si lo hubiese, la vemos, la analizamos y emitimos el dictamen correspondiente. ¿Hubo casos en donde se constató una mala medición por parte de la cooperativa? Hubo 2 casos donde había un error de facturación de la cooperativa y detectado el error por parte de personal de la cooperativa, automáticamente se hace la nota de crédito. En ese sentido, digamos, ahora el reclamo de los vecinos es analizar cada caso en particular. Como siempre se ha hecho, Ariel, exactamente. Se toma el reclamo, queda sentado en el sistema de gestión de la cooperativa, queda un número de reclamo para que el mismo pueda ser seguido, queda en la historia de la prestación. Y luego se va, se verifica la lectura, se verifica el funcionamiento del medidor y en función de eso se actúa en consecuencia. Lo ideal es que el vecino venga y por mesa de entrada cuente qué está pasando. Exactamente, que deje asentado su reclamo en el mostrador de reclamos y luego a partir de ahí se dispara el mecanismo administrativo y técnico para hacer los controles necesarios. ¿Hay vecino que planteó que se le ofreció otro servicio a la cooperativa en compensación de la facturación? Eso es una mentira absoluta. Se ha dicho que la cooperativa estaba ofreciendo, como para calmar a los vecinos, el servicio de cable de la cooperativa, y eso es totalmente falso y los desmentimos rotundamente. Bueno, ahí está la palabra del contador Foresi en relación a este episodio que ha quedado aclarado. Cada uno de los casos fue atendido de manera particular una vez que llegaron los vecinos. Tras la conferencia de prensa se los invitó a pasar a la institución para que, incluso con factura en mano, se les pudiera explicar en detalle cuál es la situación. Vamos a ratificar esto. Vale decir que en la última facturación se ha incorporado ya el incremento del orden del 15% dispuesto por
EPEC para todas las cooperativas que incluyen a la entidad. Y hay que saber además, o acordarnos nosotros, que en la facturación próxima vamos a tener además un 14% de incremento para que estas situaciones no nos sorprendan. Más allá de que en algunos casos superaba la facturación el orden del 15%, porque bueno, en ese sentido, te digo, lo que nos decía Javier esta mañana es que si hay algún error que haya cometido la cooperativa, se va a subsanar, como ha ocurrido en otras oportunidades, con lo cual bueno, no habría ningún inconveniente, pero estaría bueno que la gente no solamente convoque a los medios para hacer el reclamo, que no está mal, pero se tienen que llegar a la cooperativa y hacer el reclamo formal. El reclamo tiene que existir. Son en total 78 reclamos, ¿no? 78 como máximo. Había dicho en la entrevista 100, después se corroboró que era menos incluso la cantidad de reclamos que había. Sobre 23.000 personas que en lo habitual, en lo corriente, bueno, reciben este tipo de facturación, que son los usuarios de este servicio. Lo ideal es que no nos anticipemos a juzgar y nos, bueno, acerquemos a las instituciones a hacer el reclamo, que es completamente lícito. Así es, así es. ¿Damos vuelta a la página? Dale. Cambiamos de información y hablamos de política, porque hasta mañana hay tiempo solamente y tiempo de descuento para la presentación de las listas de cara a las elecciones del próximo 14 de junio en la ciudad de Jesús María. Ya se había presentado la lista de Movimiento en Red y esta mañana se presentó la lista de la Izquierda Socialista, la cual va liderada por Mauricio Brito como candidato a intendente de la ciudad. Ya está en contacto con nosotros. Así es, lo saludamos. Mauricio, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy contentos por el día de hoy. La verdad es que hemos tenido un logro histórico para la zona y estamos muy contentos por eso. Bien. ¿La primera vez en la historia de la ciudad que la izquierda va a elecciones, Mauricio? La primera vez en la historia de Jesús María y del norte de Córdoba que va por una lista propia. En realidad va a ir el frente de izquierda más que izquierda socialista, porque la lista también está integrada por gente del Partido Trabajador Socialista. Así que sí, hemos logrado conformar una lista con gente de la zona, gente que trabaja, con docentes, gente de la salud, de todos los ámbitos, que quieren llevar la voz de los problemas de la sociedad al Consejo Deliberante. Bien. Entre los nombres de los candidatos a concejales, ¿a quiénes podemos encontrar, Mauricio? Lo decíamos hoy temprano cuando hicimos la presentación, tenemos a gente como Gabriel Silva, Daniela Forgiarini, que son educadores de la zona, está Elida Roarte, que es trabajadora de la salud, está Leonardo Barrera, quien es estudiante en la universidad inclusive, hay gente de todos los sectores, hay jubilados, está Cristian, que es un trabajador también de la zona, está Federico Pacheco, que es una persona que trabaja con cultura. Gente que muchas veces no ha estado en política, pero que ha encontrado el espacio en el frente de izquierda para discutir y debatir sobre esta problemática. Bien. Mauricio, sos muy joven. ¿Cómo te decidiste a ser candidato? Porque no estaría fácil, ¿no? No es fácil, menos en la zona. Nosotros hace un año y medio estamos trabajando, conformando un grupo de gente que tiene visiones distintas, por ejemplo, a nivel gremial, a nivel estudiantil. Y yo milito hace 6 años en la izquierda en Córdoba capital y bueno, creímos que era una obligación moral presentar la lista, ya que se viene realizando un trabajo acá todo lo que es la zona de Jesús María, inclusive con chicos de Colonia Carolla, y como somos una organización política decidimos presentar nuestra lista también para acercar las propuestas, lo que nosotros creemos que es distinto a lo que viene gobernando, que hay algunos que ya han estado en el gobierno, hay otros que han sido parte de la misma gestión y no le han dado solución definitiva, por lo menos, a algunos de los problemas de la gente. Bien. Decías, Mauricio, que entre algunos de los bastiones de la campaña que formalmente inicia ahora, ¿no? Ustedes van a impulsar una reforma tributaria. ¿Cuáles son las características de la misma? Nosotros venimos trabajando, en especial porque hemos hablado, lo decíamos también esta mañana, muchas veces los pequeños comerciantes de la zona, la gente que tiene almacén en los barrios, habla de los impuestos que se le cobran, inclusive siempre con aumento y demás. Nosotros venimos hablando de que las grandes superficies, muchas veces los empresarios tienen exenciones impositivas, más cuando hay una emergencia como el día de hoy, tienen que colaborar con eso. Entonces hay que empezar a revisar todo lo que tiene que ver a nivel impositivo. Los barrios más precarios tienen que pagar sus impuestos, pero los barrios más pudientes que tienen todos los servicios
y que tienen grandes superficies en sus casas y demás, también hay que empezar a revisar. Acá siempre paga el plato los que menos tienen, a los impuestos se los ajusta por ese lado a la gente de los barrios más vulnerables y nunca se toca los grandes intereses. Ahí es donde tenemos que empezar a discutir la situación. Bien, sí, Mauricio, entre otro de los ejes de la campaña mencionaban la precarización laboral que atraviesan los empleados municipales de Jesús María. ¿Cómo piensa revertir esta situación entendiendo que el presupuesto de la ciudad hoy está complicado, ¿no? Después de tanta tormenta y tantas complicaciones justamente, ¿no? Sí, en primer lugar, con respecto a lo que fue las inundaciones y demás, hay que denunciar que a nivel nación no ha llegado nada de la ayuda que tendría que haber llegado. Que también es parte de lo que tenemos que denunciar. O sea, el intendente actual tiene que denunciarlo, y tanto como los mismos candidatos y los otros partidos, de que tiene que llegar ayuda a Jesús María. Después tenemos que rever esto que te decíamos de la reforma tributaria, y indudablemente los trabajadores de la zona tienen que tener, por lo menos llegar a la canasta básica, y eso lo tiene que garantizar el municipio. La ayuda, si no está acá en Jesús María, por ejemplo, porque tendría que tener la ayuda a nivel nacional. Si esa ayuda, o a nivel provincial, si esa ayuda no llega para acompañar lo que está sucediendo, va a ser difícil. Muy bien. Mauricio, que sea con todo el éxito del mundo y muchísimas gracias por este contacto con Canal COP. No, gracias a ustedes. Nosotros estamos muy contentos. Fue un trabajo muy grande y conformar la lista. Seguro. Y para nosotros ya es un triunfo. Así que muchísimas gracias por el espacio. Felicitaciones. Un abrazo. ¿Eh? Allí la palabra entonces de Mauricio Brito, candidato a intendente de la ciudad de Jesús María, uno más por el Frente de Izquierda, la primera vez en la historia del norte cordobés, aclaró, que se presenta a elecciones. Ayúdeme a contar, creo que son 6 en total los candidatos. Sí, repasemos. Tenemos a Mauricio Brito, de la Izquierda Unida. Tenemos a la gente de la UCR con Luis Picat. Sí. Está Gabriel Frisa, que quiere la reelección por el Frente Compromiso por Jesús María. Con el PRO, parte del socialismo y algún extracto del kirchnerismo, ¿se puede decir? Sí, totalmente. Juntos por Más, que lleva a Miguel Gramajo. Movimiento en Red, que lo tiene a Luis Patapsky. Y me falta uno. ¿Cómo está? Dice Mario Bosco. Mario Bosco, claro. Recientemente consagrado, claro. Es así. Ahí está. Bueno, son los 6 candidatos que tenemos de cara al próximo 14 de junio. Vamos a ver si presentan o no la lista. Sí. Hay tiempo hasta mañana. Hay 2 listas nada más presentadas. Hay tiempo hasta mañana. Veremos así qué es. Ocurre. 8:28 en el país. Nos vamos a una pausa más y ya regresamos. El boleto educativo gratuito. Obtené el tuyo en boletoeducativogratuito.cba.gov.ar. Recordá que tenés que estar inscripto a Ciudadano Digital. Para más información, comunicate al 0800-888-1234. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Belchiari te ofrece, como siempre, la mayor variedad y el mejor precio en artículos para el hogar. Ahora te presenta su página belchiari.com, donde vas a poder acceder al increíble outlet online para comprar a precio de costo solo por internet. Frazadas a 199 pesos, acolchados a 299 pesos y mucho más. Hacé clic en comprar y lo pagás cuando lo retirás de la sucursal o te lo llevan a tu casa sin cargo. Belchiari, como siempre, pensando en facilitarte la vida. Estoy entrando al lugar. El ambiente se ve prometedor. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la juventud. Programa Primer Paso del Gobierno de Córdoba. Cada año, 15.000 nuevas oportunidades para empezar a trabajar. Programa Primer Paso 2015. El primer paso es el gran salto.
Bueno, último bloque ya del flash informativo, cuando, bueno, han pasado 32 minutos de las 8 de la noche, la información deportiva. Información deportiva, permíteme un segundo, perdón, la concentración en la noticia del momento. Sí. Vamos a repasar algunas informaciones rápidas a esta hora. Recordamos, bancarios podrían parar la próxima semana. Por el momento es podrían parar. El gremio reclama la apertura de paritarias, además de la continuidad de los planteos por el impuesto a las ganancias. Hoy hubo importantes anuncios. Hoy hubo importantes anuncios, ya los vamos a decir en segundos. Desde mañana y hasta el jueves los trabajadores realizarían asambleas en las últimas 2 horas de atención al público. Una noticia que queda sujeta al nuevo título actualizado hace instantes. Estamos chequeando títulos en este momento de la mañana de Córdoba. Reducen ganancias para quienes cobran en bruto entre 15 y 25 mil pesos. El ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, explicó que para los trabajadores casados significará un aumento del 6% en el sueldo de bolsillo y para los solteros un 5% de incremento. Información de último momento a nivel país que hace también a esta realidad de la que dábamos cuenta. Totalmente. Bueno, y mañana vamos a dar algún detalle del lanzamiento de la policía antinarcóticos que ha lanzado el gobierno de Córdoba. 230 efectivos, se va a habilitar una línea 0800 para que los vecinos puedan denunciar anónimamente los hechos hechos corrientes que nos pasan a todos por ahí en algunos barrios, en algunas capillas y en algunas plazas. Así es, así es. Así que bueno, mañana vamos a estar con un resumen expeditivo referido a eso. Bueno, presentamos la información deportiva, muchísima actividad durante este fin de semana. ¿Qué me está diciendo el director? No sé si están bailando. Comenzamos con celebrando Colón, por Boca. No lo veo, muchacho. Entiéndalo que tengo camarógrafo. Enfrente. Vamos a presentar entonces la información deportiva. Lo primero que hay que decir, el abrazo gigante para los nuestros, estos chicos caroyenses que han hecho historia. Hablamos de Deportivo Colón, que perdió el ascenso, pero reiteramos, y su historia volvió con una fuerte hinchada y mejor que nunca. El sábado por la noche perdió 2-0 con Belgrano de San Nicolás y no pudo conseguir el ascenso al torneo Federal C. Estamos viendo, compartiendo con ustedes algunas de las imágenes que tenemos sobre lo que han sido encuentros pasados del Deportivo Colón. Un abrazo muy grande para Néstor Luna, presidente del club, un abrazo gigante para Federico Martínez, director técnico, el cálido abrazo también para nuestros colegas, ahí los vemos, la Radio Comunicar, que han estado trabajando de manera mancomunada con nosotros para acercarnos los resultados de lo que ha sido sin dudas esta aventura maravillosa que ha alcanzado a Colón hasta esta instancia de cara al Federal C, que sin dudas en algún momento llegará, llegará en algún momento, así que el abrazo más que profundo. Avanzamos con la información deportiva en este sentido entonces y nos vamos a presentar imágenes de qué me dice, qué me marca, que vamos con qué, me dice. Seguimos igual, seguimos igual, con Alianza, entonces nos vamos con Alianza. Me he despistado, muchachos. Seguimos con Alianza, entonces lo decíamos. Afortunadamente ha sido también una iniciativa de primer nivel para el equipo local que goleó a Falucho, ganando de visitante. Sportivo Tirolesa, por su parte, venció 5-0 a Jockey en General Paz. Estamos viendo las imágenes de lo que Cristian Robledo ha capturado en la cancha. ¿Estamos de acuerdo entonces? En la jornada de ayer. Este domingo, recordamos, se disputó la primera fecha del torneo de apertura. Los clubes jesusmarienses empezaron con 3 victorias, mientras que los caroyenses obtuvieron 2 empates. Los resultados de la primera división, atención, Bochas, Quirquincho 0-0. Colón versus Che Guevara empataron 2-2. Alianza, como lo decíamos, con Juventud Esportiva logró la victoria por 4-0. San Martín Agraria empataron 1-1. Jockey Sportivo Tirolesa 0-5. Y Falucho superó a Sarmiento por 2-0. Las próximas fechas, anótelo por favor, Quirquinchos versus Sportivo Tirolesa, Agraria versus Jockey, Juventud Esportiva contra San Martín, el Che Guevara le toca contra Alianza, Colón Esportivo, Deportivo Colón contra Colón, todos los Colón arriba. Falucho versus Polideportivo y Bocha Sarmiento van a ser las próximas fechas imposibles de perderse. Estoy hecha toda una periodista deportiva y más le vale, caballero, que ahí le ponga la ficha porque en cualquier momento le cerrucho el piso a Alejandro Bustos. A saberlo. Entonces ahí lo teníamos. Vemos las imágenes de lo que han sido las actividades de este fin de semana
¿Vemos al Bochas ahí? Claro. Vemos al Bochas entonces en este momento en un partidazo. Buenísimo, me dicen acá los técnicos y me hacen el dedo para arriba, como cuando Carlitos Balá le daba el ok a los más chiquititos. Bueno, regresamos de las imágenes. Esto ha dejado el resumen deportivo del fin de semana con muchísima actividad y mucho orgullo, como siempre lo decimos, de quienes llevan la camiseta del club que sea, pero que tenga que ver con nuestra región. Así es. Bueno, nos estamos despidiendo, ¿le parece? Demasiado por hoy, suficiente información. Mañana vamos a seguir con mucho más, seguramente. Así que, bueno, nos esperamos a la misma hora, a las 20. Y mañana no hay que perderse la mesa chica que viene después del informativo. Imperdible, ¿no? Déjeme, por favor, decir el pronóstico para mañana. La gente igual nos está viendo a través de internet, nos sigue en las redes sociales. www.lateledelacope.com.ar. Así nos ven en vivo y en directo a través de la web. Y si no, bueno, en la señal digital de nuestro Canal Cop. Canal Cop. Bajó la temperatura, 11 grados. Ah, ya no me traje abrigo. Abríese, estamos en otoño, ¿qué espera usted? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, ya se va a ir ahora al auditorio de La Rural a cubrir el sorteo de las 10 viviendas del Promu. Allí estaremos. Ahí vamos a estar. 11 grados a esta hora para mañana, el pronóstico indica una mínima de 8 grados, máxima de 20 con cielo cubierto. Esperemos que haga buen clima, nos vamos a reencontrar mañana. ¿Quién me dijo que está en la mesa chica después del flash informativo? Van a venir los dos candidatos de Sinsacate, Rubén Ferreira, Jonathan Correa. Bien. Van a estar presentes aquí. Después del informativo, 8:30 de la noche aproximadamente. Si no se pasan los muchachos del informativo, arrancamos con la mesa chica. Muy bien, 20:39. Nos estamos yendo los muchachos del informativo. Que tenga un buen descanso. Será hasta mañana a las 20 horas. Gracias. Primero creamos el boleto educativo que da transporte gratis a estudiantes, maestros y no docentes. Ahora lanzamos en Córdoba algo inédito en Argentina, el boleto obrero social. Con el BOS, nuestro gobierno pagará el 50% del costo del transporte de más